En cada ciudad, en cada calle, en cada barrio, podemos encontrar personas sin hogar. Más que una opción personal, un cúmulo de circunstancias que se reflejan en problemas familiares, laborales o de salud, les han llevado a una situación que nadie desea: vivir en la calle. Estas personas sin hogar viven desvinculadas de la sociedad, en un aislamiento que les hace invisibles y sin posibilidades de salir del círculo de la pobreza. Hay miles de personas sin hogar en toda España. Es una realidad traumática y dolorosa, cercana pero invisible. La Iglesia hace el esfuerzo de salir a su encuentro para que ellas recuperen la conexión con la sociedad, con el entorno y con la esperanza. Se trata de visitarlas, acompañarlas, poner a su alcance recursos, ofrecerles lugares donde ser escuchadas, compartir la vida y recibir las herramientas personales que les abran a un nuevo futuro. Se trata de poderles ofrecer recursos y habilidades que no estigmaticen, sino que ponga en sus manos nuevas oportunidades. Vivir conectados nos salva, porque todas las personas en algún momento necesitamos de los demás. La actividad de Cáritas y de otras instituciones eclesiales con las personas sin hogar se pone de manifiesto en centros de formación y de acogida. Se busca para ellos lo que ellos ya no piden: protección social, sanitaria y legal, para que las personas vulneradas puedan restaurar la confianza en sus posibilidades, en su esfuerzo y capacidad de superación. Toda la Iglesia, cada persona, comunidad o familia, puede y debe formar parte de una red de solidaridad apoyada en el Evangelio y al servicio de las personas más desfavorecidas.